Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de regreso a The Punisher. Continuamos justamente donde lo dejamos y nos queda. O sea, y nos quedamos por aquí. La siguiente misión que nos tocaría sería la finca de Nucci, ya sabéis, de la mafia que le estamos dando para el pelo. Dice que le queda ama. Ha convocado a todos sus hombres, al menos a los que sobrevivieron a lo del tanatorio. Pero no es problema, malgastaré menos balas. Vale, así que tenemos que ir ahora a por la jefa de la mafia. Vale, tenemos este equipo, revólver y el rifle de asalto. Vale, así que vamos para allá, yo creo que así estará bien, ¿no? Let's go. Menudo funeral, Frank. Fue como en uno de esos rituales egipcios donde mataban a todos los sirvientes del faraón para que pudieran servirle en la otra vida. Exacto, Soap. Excepto que esos tipos iban demasiado arreglados para pasar la eternidad. Sí. Bueno, volvamos a los Nucci, Frank. No contento con matar a los hijos de Ma Nucci y a cientos de sus socios, sentiste la necesidad de matarla a ella también. Es una pena. Tú y Ma habríais hecho buena pareja. Así que hablemos de lo que ocurrió la noche siguiente en la finca de Nucci. Allí estaban Ma, su asesino a sueldo el guerrillero, decenas de soldados Nucci... Y tú, Frank. Menuda fiesta se va a montar aquí. No hay comité de bienvenida. Me sentiré como en mi casa. Vale, a ver... Louis, ¿cuántos cuerpos hemos tirado por aquí? Ni idea. No sé contar hasta tanto. Entonces serán más de 10, ¿no? Sí, supongo. Vete a la mierda. Al menos yo terminé cuarto grado. Solo porque me copiabas a mí, capullo. ¿Cómo fue? ¿Tienes algo que contarme? Vamos, habla, perro. ¿Crees que vas a hacerme hablar? ¿Que no? ¿Tú crees? La duda ofende, maquinón. Vamos, habla. Pienso hablar. Orderás en el infierno. Uy, este no habló, ¿eh? He vuelto del infierno. Let's go. Tiraco. Dios, cómo revientan estas pipas, chaval. Los vecinos estarán acostumbrados a oír tiros. Vale, limpio. Lo que es el jardín parece que limpito, ¿no? Entramos. ¿Al final te han dejado salir del zoo? Hazme un favor, dispárate tú y ahórrame la bala. Sonríe, Castle. Vas a ver de nuevo a tu familia. Volveré, guerrillero. Junior, tráenos algo de vino. ¿Por qué siempre tengo que hacerlo yo todo? Pobre Junior, ¿no? ¿Queréis? Sorpréndenos. Dios mío. Ten con papá, maquinón. ¡No! Unicornio por aquí. Let's go. ¿Qué más? No tengo muchas balas de pipa, ¿eh?
Aquí no queda ni uno vivo, tú. Aparece, está aquí en el exterior de la casa. Dile a esos idiotas que apaguen la televisión y lo busquen. De acuerdo, Ma. Aquí viene. Aquí estoy, maquinón. ¡Vamos a morir! ¡Cállatelo! ¡Dispárame ahora, gilipollas! Cógeme eso, máquina. Me han interrogado a un tío. ¿Qué pasó con este tipo? ¿Cómo me mola este juego, tío? En serio, ¿eh? Aquí hay interrogatorio. Este es inocente, parece. No eres un Nucci. ¿Quién eres? Da igual, ¿quién eres tú? Me llamo Pete, tío. Sácame de aquí, me van a matar. ¿Por qué estás encerrado? Nos cogieron a mí y a Sam. ¿Has visto a Sam? Muerto. Puede. ¿Llevaba una pistola? No, lo atraparon en esa habitación al fondo del pasillo. Oí sus gritos. Está muerto. ¡Qué putada! Tienes que encontrar la llave y dejarme salir de aquí. El guardia de abajo tiene la llave. Gira el cuadro del pimiento que hay en el pasillo y verás las escaleras. ¿Y tú cómo sabes eso? Vi a unos tipos bajar por allí mientras me traían para acá. Ya veremos. Ha cambiado la voz de repente al tío. Quiero interrogar aquí a alguien, ¿eh? Mierda, era una broma, ¿no? Eres... ¡Oh! Ven con papá, maquinón. A ver qué sabes. ¿Qué tienes que contarme? Tienes algo que contarme, ¿no es cierto? ¡Adelante, atrévete! Este no va a hablar. Este no va a hablar porque no es... ¡Vamos, loco! ¿Qué te he hecho yo a ti? Tú buscas a Ma, mátala a ella, no a mí. Me sale. Los dos. A ver dónde está el cuadro ese. Está cerrada. Hay que atravesar por aquí, supongo, ¿no? Puerta cerrada. ¿Y ahora qué? ¿Quién anda ahí? Ah, este cuadro. Déjame salir. A ver las llaves. ¿Juegas o no? No me metas prisa, es mucho dinero. No tienes que apostarlo todo, gilipollas. Surprise. Hacer algunas travesuras ya que estoy aquí. No te escondas de mí. Ese está muerto, ¿no? Te voy a tumbar. Necesito la llave. A ver dónde está la llave. No me dispares en la cara. En la cara no, pero en otro sitio te vale o no. Ahí está la llave. Abrir puerta de seguridad. Allá voy, más. Vale, vamos a interrogarte. Aquí no hay interrogatorio especial, ¿no? No, porque hemos venido por aquí. Vale, pues a ver qué sabes. ¿Por qué está encerrado en la jaula? ¿A ti qué coño te importa? Va a ser malo, ya verás. ¿Estás hablando? Vamos, habla. Te doy. Vendió heroína a la nieta de Ma. Vale, o sea, no es trigo limpio.
Ok. Vamos a abrirle, pero me lo voy a cargar, ¿sabes? La llave de Pete. Pero antes yo creo que le voy a interrogar, ¿no? A ver, ¿por dónde vine, tío? Por aquí. ¡Muere tu coño! ¡Dadle su merecido! ¡Mierda! ¡Me cago en la leche! ¡Mierda! ¡No puedes ser tú! Limpio. ¡Este es el ¡Estoy muerto! Muy buena máquina. ¿Estás bien ahí abajo? Los Nucci necesitan a un adulto. Vale, es por aquí. Un momentito. Aquí era donde estaba la puerta de seguridad, creo. Entonces el Menda este que hay que salvar. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? ¿Conseguiste la llave? Sí. Gracias, tío. No tan rápido. Creo que vendes droga. ¡Oh, joder, no! ¡Por favor! Vale, más 28. O sea, más 128 puntos. Así de sencillo. Vale. Esto está más tranquilo que tranquilo, ¿eh? Subimos. Debe cambiar. Yo no oigo nada. Eso gustaría, que me hubiese matado, máquinos. Toma, puñetazo en la boca. Toma. 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 Deberías preocuparte, ma. ¡Qué limpieza de pasillo, chaval! ¡Mama! No mueren, tío, aquí. Detrás está jodido. Voy a cambiar esta, yo creo. Voy a dar la vuelta porque por ahí está difícil. Anda, mira, si aquí me da munición de revólver, loco. Prefiero el revólver mil veces. Y no me dejes esta. Prefiero el rifle de asalto, evidentemente. Aquí hay algo, ¿no? ¿No veis que hay algo ahí que brilla? No me deja hacer nada. Curiosamente. No puedo creer que Ma espere que lo matemos. ¿A quién? ¿A Punisher? No, al conejito de Pascua, puto imbécil. ¿Qué tal? ¿Está muerto ya? Vale, ese hay que interrogarlo, cuidado. Ven aquí, maquinón. ¿Quieres vivir más? Ven conmigo y convence a tus compañeros para que tiren las armas. Olvídalo, capullo. ¿Sí? Ahora me lo repites, va. En unos segundos. Vamos. Vale,
Lo intentaré. Quizás me escuchen. No me hace falta, loco. No hay nada como un buen fuego de leña. Mira, aquí hay muerte especial, ¿eh? Conmigo, maquinón. ¡Hola, tú! Flipa. Flipa, tú. Bloqueada. A dar la vuelta. Vale, por aquí nada. ¡No, vale! ¡Dios mío! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Ay, la recarga! ¡Esto no puede ser! ¡Toma, cabrón de mierda! ¡No quiero morir! Pues vas a hacerlo. Cuéntame. Dime algo que no sepa, capullo. No te diré una mierda. Vale. Uy, esto empieza a caer ya, ¿eh? Joder, tío. En serio, loco. Odio cuando pasa eso que de repente se llena la barra de golpe, ¿sabes? Buah, y me ponen desde aquí. Qué bien. Maravitrioso. Evidentemente quiero hacer todos los interrogatorios, ¿sabes? Dale ahí. Esto te lo limpio yo en un santiamén, my friend. No puedo. Limpio. Vale, ahora vamos a intentar interrogarlo como se debe, ¿no? Quédate quieto, joder. Me flipan estos revólveres, tío. No puedo creer que Ma espere que lo matemos. Aquí en la pan. Muertísimo. ¡Puto carnicero! ¡Qué coño os pago, idiotas! ¡Quiero su cabeza! Hay otra muerte ahí especial, ¿eh? ¿Quieres vivir más? Ven conmigo y convence a tus compañeros para que tiren las armas. Olvídalo, capullo. ¿Me dispararán? ¡Ah! Vale, lo intentaré. Quizás me escuchen. Vamos a cogerle ahora, ¿vale? Ya que lo hemos visto antes. Mira cómo lo escuchan. Necesito a dos. Con papá. A ver qué muerte es esta. No deja hacer nada aquí. Muerte especial. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Flipa! En el elefante, tú. Ahí, tú ven aquí. Sí, sí, dispara, dispara. Me han ventilado media vida, ¿eh? Ojito con eso. Venga, dale un besito a la trampa, máquino. ¡Pum! Todo esto nos da más puntos. Ya sabéis que no estoy jugando por puntos ni nada, pero... Dar la vuelta. Está gracioso. ¡No vales nada! ¡Oh, mierda! ¡Estoy muy bien! ¡No puedo creerlo! ¡Punisher! Me encanta ese ataque, tío. ¡Bum! ¿Estás bien, Bobby? ¡Vamos! ¡No me mates, por favor!
Ahora no me mates, ¿no? Ay, pillín, pillín. Dime algo que no sepa, capullo. No te diré una mierda. No sé cómo hacerlo. Hay que darle así, pero es que... Hay que parar. Hay que darle caña y parar. Déjame marchar. Hay un pasadizo secreto en la despensa. Lleva a una de las cajas fuertes de Ma. Perfecto. Ahí lo llevas. Sabía que Ma los tendría afilados. Cambiar. Vale, vamos a pillarnos. Cuchillardo este. Aquí hay una... Un pasadizo. ¡Matadlo, imbéciles! Se quedó atascado, el cuchillo. Cuidado que me matan, tú. No flipemos, no sé. Os estoy flipando molto ya, ¿Crees que puedes hacerme esto en mi propia casa? Oh, ya lo ves. Voy a por ti, Ma. Nada ni nadie me va a detener. Esto es para esquivarlos, entiendo, ¿no? Esto me puede venir bien. Ah, no, son cegadoras. Oh, vaya. Tontería. Vale, estoy al otro lado de la barricada y por aquí donde llevamos. Al mismo sitio. ¡Maldito cabrón! ¡Vas a morir! ¡No nos matará a todos! Sí, sí. Cuéntame más. ¡Joder, vaya! Cegadini por ahí. Nadie llorará por ti. ¡No cabréis a los Luffy! Hay que interrogar a uno allí, muerto, si te quedas quieto, hay que pillar a ese. ¡Duro, Punisher! ¿Dónde puede haber armas? ¿Más armas? ¡Que te jodan, mamón! ¡No, por favor! Vamos, apriétale ahí. Armería. La llave en el cuarto tras el billar. Tira de la lámpara de pared. Gracias. Como una dosis de cloro en el banco de genes. Vamos a ver qué armitas hay aquí. Esto sirve también para desbloquearse armas nuevas. Esto me puede venir bien. Y la habitación está detrás del billar. ¿Y dónde está el billar? Aquí no hay billar, ¿no? Tiene bolera y todo en su casa, ¿sabes? Casi nada. Ah, el billar está allí. Pero... ¿Y la armería? Ahí está el pasadizo, ¿no? ¿Dónde está la armería? Por aquí hemos entrado. Supongo que será por aquí. O por allí. Esta puerta está cerrada, pero no me deja abrirla. No sé. Voy a colgar tu cabeza en mi pared, Punisher. No tendría yo tan seguro eso. Mierda, está al otro lado de la puerta. No me hará daño que sea. Toc, la armería. Mierda. No son las mismas armas de siempre. Ojo, no son las mismas armas de siempre,
Madre mía, tremenda Magnum, tú. Esto tiene que hacer pupita, ¿eh? Ya lo oigo, preparaos. Salva de jugar con estos cachorros. ¿Qué quieres, Team Glory? Date prisa en morir. Ese ataque me flipa. Y de un puñetazo le revienta la cabeza. Para, cabrón, estoy recargando. Joder, chaval. Me matan, cuidado. Son muchísima peña, tú. Estoy en las últimas, eh. Las últimas. Menuda emboscadona, chaval. Tu puntería es una mierda. No me queda nada para palmar, Queda uno, creo. ¿No? Pues limpio. Hoy es mi día de suerte. Hoy es el día de tu muerte, perro. A más se le estarán acabando los soldados. Por aquí, toc toc. Quitar pestillo. Más munición. Vale, pero de vida voy. Pajarito, Pajarito, dime tú. Vale, solamente hay un camino. Tenemos que estar cerca. Aquí parece que ha soltado a todo su personal. Ahora podemos ¡Estúpidos! ¡Matadlo! Buah, chavala, que se va a liar aquí. Estas son las habitaciones ya. Surprise, surprise. Creo que me queda nada de vida, Pero nada monada. Buah, lo que hay ahí. Hijo de puta. Cero botiquines, A ver quién es el inconsciente que viene a por mí y me lo voy cargando así. Poquito a poco. Y bastante jodido de vida, No cabrees a los Nucci. ¡Abre bien la boca, capullo! No le di. Me matan. Estoy muerto. Bueno, recuperé algo de vida en el modo Rage. Ese, recuperas vida. Vamos a hacer una cosa. Cogerme esto, Magnus. No, no quería hacer esto, tío, joder. Tu puntería es una mierda. Matemos a ese. ¡No! ¡Fallaste!
Buah, tira como ha dado, chaval. ¿Eso es cuanto puedes hacer? Ven aquí, perro. Háblame del guerrillero. No soy ningún chivato. No, pues... No pienso decir nada. Se ha operado de los ojos hace poco y los tiene sensibles. Por eso lleva gafas. ¡Anda! Pues las cegadoras me van a venir molto bene. Muy pero que muy bien me van a venir, ¿eh? Entré en la biblioteca. Espero que me hayan dado la vida a tope ahora. Si no... No sabía que más supiese leer. Supongo que tendrá 200.000 copias del Padrino. Me preguntaba si tendrías cojones para dejarte ver. Voy a decorar esta habitación con tus tripas, Cast. Sí. Vamos a verlo. Vale, me han dado salud, menos mal. Cuidado, cuidado, cuidado. Apenas me rozas, Cast. ¿Has visitado a tus difuntos últimamente? Qué perro. ¡Mierda! ¡Apunta a la cabeza! ¡Apenas me roba! Y tiene pinta de que vamos a palmar, ¿eh? ¿Qué hace este? ¡Voy a moverme! ¡Disparo y tú retas! Entran por estas puertas. Vale. ¡Vamos! Me queda una cegadora solo. ¡Venga, Castel, acerca! Le quito vida, tío, no sé por qué. O se la quito muy poquito a poco, puede ser, ¿no? Que no, no paran de llegar, tú. Ahí le estoy dando bien. Tu puntería es una mierda. Cegadora. Hostia, ¿me cegué yo solo? ¡Ese tipo! ¡Dispara! ¡Qué jodidísimo! ¡Distraedlo! ¡Re jodido! Hemos pillado un poquito de vida ahí, pero... Ha escalado la dificultad del juego en esta misión una barbaridad, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Es una mierda. Si quieren guerra, la tendrán. No es él, ¿verdad? ¿Dónde está? Qué es tontería pillar escudos, ¿no? Porque el tío es de cegadoras. Está matando él solo. Cuanto pueda, utilizo el poder, recuperamos un poquito. Vale, pillamos un poquito más de vida ahí. Me mato. Uf. Tremendo enfrentamiento épico, tú.
Pensé que dispararía ahí. Imagínate morir en una biblioteca, Carter. Quédate quieto, joder. Hostia, me mata, cuidado. Oh, es que me estoy quemando. Ah, no tengo, Creo que aquí vendimiamos. Me queda nada, tú, qué rabia. Recuperé un poquito, Recupera, creo, solo al reposar. Venga, nada, le queda nada, Buah, sin balas. No eres tan duro, no manches. Manches. Vale. ¿Dónde está? No le veo. Dios, si no tiene ni vida. No sé cómo se quema por ahí. Eres mío, perro. Ahí está. Muere, rata. No me ha faltado una ejecución, ¿no? ¿O qué? Ahora vendrá. No sé cómo le hemos salvado ahí, en verdad. No puedo dejar así al guerrillero. Tiene tanta quincalla en el cuerpo que alguien podría arreglarlo. Hostia. Puede agujerearle de manera irreparable. Hostia, chaval. Con eso debería bastar. ¡Hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? ¡Te desarmo! ¿Qué dices? ¿Ya está? Pues vaya shit, pensé que iba a estallar. No sonrío mucho. No sonrío nunca. Pero si lo hiciese, lo haría ahora. Yo creo que lo reparan igual, Encima les tira el bracito ahí al lado. Se extiende rápidamente. Esta casa no va a durar mucho. Está en el balcón. ¿Y dónde está la madre? Compadre. Yo dejaré las manchas de sangre en la pared para recordar el momento. Le interrogamos a este men. Ha terminado, Ma. Pon tus papeles en orden. ¿Cómo abro las puertas? No te preocupes. Ma las abrirá una vez que hayas muerto. El reloj. Mira detrás del reloj. Perfecto. Esta es la doña, ¿no? Tengo que salir de algún modo. Dale. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no le da? ¿No le da tú? ¿Por qué? Vale, veamos qué hace. Ahí. Joder. What the fuck. Adiós a la seguridad. Vale, abierto. Misionaca guapa esta, ¡Sal de ahí! ¿Qué hacía este en T pose? Cerrado. Cerrado. ¿Por dónde vergas es? Joder, en serio. Mierda.
Como que hay que apuntar un poco arriba para que pegue, ¿sabes? Igualmente es que cuesta mucho apuntar de lejos, es absurdo. Ojo, que está aquí la doña, ¿eh? ¿Cuánto puedes hacer? Pero que lo maten. Rusos con piedra. Es mejor que el poliéster que yo. Hostia, me han reventado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué ha pasado si no me estaban dando, no? Mamá, tú, pero si he librado ahí. En el boss. ¿Y me matan los torrijas estos ahora? ¡No, no quiero morir! Vale, perro. Para el momento. Ya sé por dónde hay que ir, no me hace falta. Ha terminado, Ma. Pon tus papeles en orden. Tiene que ser posible desactivar la seguridad. Tengo que salir de algún modo. Veamos qué hace eso. Vale. Adiós a la seguridad. Voy a pillar escopeta. Voy a quitar la movida de aquí. Encontrar un modo de pasar. Tío, es horrible apuntar con esta mierda, ¿eh? Dale, loco, pero es que pegan todas partes menos ahí. ¿Qué me cuentas? Mira. Hola. Bien. Qué absurdo, loco. ¿Me dirás que no? Estás muerto. Desde aquí no fallo. Increíble, tío. Es increíble, chaval. Joder, qué mal hecho está. Vale, go. Yo tengo muy poquita vida, ¿eh? Rusos con piedra. Es mejor que el poliéster que llevan los Nuts. Vale, a ver un segundo. Quítate de medio. Abajo. No hay salida, Ma. Por eso me han desintegrado, porque llevan ligeras. ¡Sal de mi casa! Es que todavía no todavía me has no. hecho bastante daño. Cállate la boca. ¡Hostia, no se ha roto! Ya tengo lo que buscaba. Ahora fuera. Vale, la doña muerta. Joder, tú, misionaca, ¿eh? Has subido la dificultad muchísimo aquí, tío. Mamá. Muy buena, tío. Muy buena, muy buena. Zona de guerra, ¿vale? La siguiente sería el muelle 24. Vale, y lo vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Así es que si os ha molado, lo podéis apoyar como vuestro likazo para amor de este juegazo por el canal. Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente.